Y bueno, cariño, ¿cómo te fue en el trabajo? Cuéntame, ¿te ascendieron? Ya va, Susan, ya te voy a preparar la comida. ¡Sí, Nala! Es una buena noticia. Ya estoy en un puesto superior al que estaba y eso quiere decir que voy a hacer más dinero. Pero hay algo que tengo que contarte, Nala. ¿Algo que me tienes que contar? ¿Qué pasó, Simba? A ver. Ahora, como me ascendieron, soy el representante de toda Latinoamérica y me va a tocar viajar muy a menudo. Y mi primer viaje va a ser mañana, Nala. Voy a ir a Mongolia. ¿Qué? ¿Cómo que te vas a ir? ¿Y cómo es...? ¡Ay, ya va, que se me quema el pollo! Voy. ¿Cómo es posible que me vas a dejar sola con Susan? No me parece eso. Bueno, Nala, pero es que me subieron el salario y todo tiene su sacrificio. Yo dije que sí, no pensé que te iba a molestar, Nala. Pero es un viaje de 2 días, yo llego pronto. ¿No le va a pasar nada aquí solas? Bueno, está bien, entonces nada. ¿Ya tienes las maletas y todo preparado? Nala, tengo que prepararlas, pero urgentemente. ¿Me ayudas, por favor? Es que no sé. Porque salgo mañana de madrugada. Ok, déjame darle a Susan un cerealito. ¡Le vas a dar a Susan su sancocho! ¡Ay, Susanita, estás creciendo cada vez más! ¡Cómo me encantas, mi princesita! Bueno, Simba, si quieres vamos a ir, arreglamos la maleta y luego vienes a cenar. Ya yo comí. Está bien, vamos a hacer la maleta. ¡Ey, Susanita! ¿Cómo conozco tanto a tu mamá? Ella que me va a ayudar, pero por dentro está molestísima porque me voy y la dejo sola. Otra cosa que quiero hablar contigo. Yo no tengo maleta. ¿Me prestas la tuya? Bueno, ¿no te importa que sea de color morado? No me importa, Nala. Eso queda y me combina con los ojos. A ver, ¿qué me voy a llevar? Ya va, es que tenía aquí un vestido de cuando no estaba embarazada. Deja guardarlo. Bueno, me parece que te tienes que llevar unos zapatos, ¿cierto? Y también te tienes que llevar las pantuflas para dormir. Te tienes que llevar la cosita que usas para dormir en los ojos, la pijama, este suéter. ¿Qué te parece todo eso? Me parece increíble. También dicen que allá hace mucho frío. Tengo que llevarme un abrigo más abrigado. ¿No tengo? Bueno, aunque creo que con este está suficiente, Nala. Nala, yo creo que así está bien. Muchas gracias, Nala. Las voy a extrañar muchísimo. También, y estoy un poco molesta contigo. Espero que nada pase. Nunca me he quedado sola así con Susan y aparte embarazada. ¡Ay, qué hora es! No me he tomado la vitamina del embarazo. ¿Qué les va a pasar, Nala? No seas exagerada. Son 2 días. Igual yo voy a estar constantemente llamándolas para saber de ustedes. Y tú cualquier cosita que sientas, me llamas. Lo máximo que puede ser es que se meta un peje lagarto, pero más nada. Bueno, Simba, está bien. Vamos para que comas y a dormir, que mañana tienes un largo día. Ay, para. Ay, me vas a despertar a Susan. Ay, qué sueño tan tremendo tengo. A ver, ¿mi princesa está dormida aún? Ay, sí, todavía está soñando, tan hermosa. Ay, hoy es un día un poco triste. Simba se fue de la ciudad y voy a estar sola con Susan y contigo. ¡Ups! También, Samantita, claro que sí, no te olvido. Bueno, hacer que Susan tenga un día maravilloso porque ella no puede estar sin su papá. Ella, cuando papá se va de viaje, se pone muy triste. Y la verdad, no quiero que pase un día así. Me voy a bañar rápido y voy a planificar un día maravilloso con Susan. ¿Pero a dónde la puedo llevar? ¿Será a la playa? ¡Ay, puede ser! También puede ser que la lleve a la piscina. O también puede ser que la lleve al teatro. ¡Oh, sí! Yo no sé. Le voy a preguntar esas tres opciones. A ver cuál dice ella que le gusta. Estoy lista. Ok, solo espero que no esté triste el día de hoy. ¿Secaré mi cabello rápido? No puedo estar con el cabello mojado y me peinaré. A ver, he quedado súper linda. ¡Oh! Se ha despertado mi princesa. Hola, mi princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Estás muy tranquila y feliz, ¿verdad? Sí, jugando con tu peluchito. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy vamos a estar tú, yo y Samantita. Se me estaba ocurriendo una súper idea, Susan. ¿Qué te parece si vamos a la playa? ¿No te gusta la playa? ¿Ah? ¿Y a la piscina? ¿Tampoco quieres piscina? Bueno... Ya sé.
al teatro. El teatro para ver una obra de princesas. ¡Ese sí te gusta! ¡Oh, me encanta, mi pequeña! Entonces lo que vamos a hacer es darte un super baño, ir a comer para salir al teatro. Vamos a abrir estas cortinas y apagar las luces. Mira, Susan, está increíble tu amigo el sol. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Ay, esa canción te encanta y a mí también me encanta. Y creo que a Samantha también. Le cantaré a las dos cuando Samantita nazca. Párate por aquí, mi pequeña, que hoy toca lavarte los dientes como todos los días. Vamos a colocarle cremita para dientes de bebé y vamos para que te cepilles. A ver, ¿cómo te enseñé? Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Ahora las muelitas. Y las muelitas muy circular. Muy bien, mi princesa. Cada día lo haces súper genial. Ahora te tengo que bañar. Vamos a colocar tu bañerita acá y el agua calientita. A ver. Muy bien, señorita. Estás disfrutando un montononón del agüita. Ok, vamos a colocarte un poco de shampoo. Muy bien. Y un poquito de jabón. Entonces el día de hoy vamos a ir a la obra de teatro de las princesas. Ay, oh, estoy tan contenta. Yo creo que estoy más contenta que la Susan. A ver, cariño, ven. Vamos a salir. Ay, ¿qué es esa actitud? No, señorita. Esa actitud no. Bueno, te puedes quedar un ratito y deja que mamá se... Y deja que me voy a ir vistiendo. Muy bien, muy bien. Dios mío, pero qué temperamento tiene Susan. A ver. Ah, me voy a poner este vestido. Ay, Simba. No se llevó estos pantalones negros. Pero bueno, no importa. Me voy a poner estos zapatos. Wow, creo que así me voy a ver súper linda. Y no me voy a hacer nada en el cabello. Creo que así estaría yo bien. A ver qué tengo por acá que me pueda colocar en mi cabello. Y me voy a colocar esta mochilita. Ay, ahora sí, estoy más que lista y súper cómoda para esa obra de teatro maravillosa. Ay, hoy me toca la otra pastilla. Dios mío, esta tomadera de pastillas todos los días me tiene mal. Me tengo que acordar porque si no, me paso por despistada. Ahora sí, cariño, mamá está lista. Mírame cómo me puse. Ahora sí, tienes que salirte. ¡Uy! Cuidado, me estás mojando el vestido, Susan. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cargarte y vamos a secarte rapidito. Casi que me emparamaste el vestido. Ah, me está llamando tu papá. Quédate ahí sentadita un momento. Cuidado y te vas a caer. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu viaje? Justo ahorita estaba pensando en ti. Sí, yo también te extraño. Susan, también te extraño un montón. Ajá, sí, ahorita vamos de salida al teatro. Ya la bañé, vamos a comer y nos vamos. No te preocupes, todo va a estar bien. Yo me sé cuidar sola. No, tranquilo, sé que te preocupas un montón. Está bien. Cuando llegue te voy a llamar. Está bien, bye, también te queremos. Todo salió bien en el viaje, ya llegó a su destino. Y ahorita se va a la oficina a trabajar. Ay, cariño, no puedo negar que papá me hace muchísima falta. Pero bueno, todo sea por las obligaciones del hogar. A ver, señorita, ¿qué se quiere poner el día de hoy? Yo creo que así estás súper bien ya. Déjame abrocharte aquí el suéter. A ver. Sí, lista. ¿Qué te parece? Quedaste muy hermosa. Ahora vamos a bajar a comer para irnos al teatro. A ver, mi pequeña, ¿qué se te antoja? Uy, tu papá me dejó los platos y vasos sucios. Bueno, creo que podemos hacer un sándwich. ¿Te parece? Dos rebanadas. Una para ti y una para mí, con un quesito fresco. Mira, esto está delicioso. Ok, y también vamos a tomar un poquito de jugo de naranja. Ay, me hace falta un juguito de naranja. A ver, Susan, por favor, cómete el sándwich. Mmm, qué divino, delicioso, mi pequeña. Es que se porta tan bien. A ver, yo me voy a comer el mío. Divino. Y me tomaré mi juguito de naranja y tómate tu vasito de leche, mi pequeña. Mmm, divino. Ahora voy a lavar estos platos y vasos rapidito para irnos al teatro. Ay, Dios mío, ¿será que hay función para el teatro? Ya mismo voy a investigar en la computadora a ver si hay disponibilidad. A ver, ah, sí. Oh, sí, hay una horita a las 2. ¡Qué genial! Perfecto, esa es la que voy a comprar. Mi pequeña, ahora sí, nos vamos. Todo listo en casa, puertas cerradas y ya compré las entradas. Ay, ¿qué le pasa a Kiara? ¿Por qué está ladrando tanto? ¡Ay!
¡Ay, Dios mío, Kiara! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes a Bartolito fuera de la pecera? ¡Ay, ay! No me va a dar algo. Ya va, Susan, quédate aquí sentadito un momento. A ver, Kiara, ¿qué es eso? Eso no se hace. Ven, Bartolito, lo siento mucho. Bartolito se estaba muriendo, Kiarita. No puedes sacarlo del agua. Le va a dar un patatux. Quieres jugar con él, pero es que él no puede estar fuera del agua. Lo siento mucho, Bartolito. No puedes volver a saltar así tan alto, porque si no, Kiara te va a volver a atrapar. Come, por favor. Ay, Dios mío, casi me da un infarto. No vuelvas a hacer eso, pequeña. Por favor. Bueno, ahora sí, ve afuera que ya nos tenemos que ir. Cariño, casi me da algo. Kiara se iba a comer a Bartolito solo porque quería jugar con ella. Ay. Muy buenas tardes, joven. ¿Para pedir, por favor, unas popcorn o palomitas de maíz? Hola, muy buenas tardes. Claro que sí. Yo le llevo el asiento, ya que va a empezar la función. Oh, muchas gracias. Mira, cariño, ya va a empezar. ¿Estás emocionada por ver a la princesa? Yo también, cariño. Mira eso. Han empezado a tocar. ¡Bravo! ¡Muy bien! Y con ustedes vamos a presentar la obra de teatro La Princesa Perdida. ¡Oh, no puede ser! Estoy tan aburrida de estar en este castillo tan sola. Quisiera salir de aquí y conocer el mundo exterior. Solamente tengo a mi unicornio que hace caca colorida. Quisiera que llegara alguien, algún príncipe me rescatara. Pero ¿qué príncipe va a venir acá? Oh. La princesa, muy triste, decidió salir del castillo e irse sola a recorrer el mundo entero. ¿Estás viendo, Susan? Esas cosas no se hacen. No puedes salirte de un lugar solita. No hagas eso, eso no. Dios mío, he llegado a este lugar tan sola y no puede ser. Traje conmigo a mi unicornio y... y este mono que también hace caca. Ay, Dios mío, lo que me faltaba. ¿Y esto qué es? ¿Será que tengo que cavar? A ver, si cavo en esta X, ¿qué pasará? Por este lugar. ¡No puede ser! ¡Ha llegado un príncipe a mi rescate! Sí, ¿quieres ser mi princesa e irnos al castillo juntos? Oh, eso es lo que tanto estaba esperando. Estaba tan triste de estar sola tanto tiempo. Está bien, vamos a mi castillo. La princesa y el príncipe fueron felices por siempre y se fueron enamorados al castillo. ¡Wow, Susan, te ha gustado! A mí la verdad que me ha encantado muchísimo. Pero ya nos tenemos que ir a casa porque ya oscureció. Y acuérdate que estamos las dos solitas. Bueno, cariño, ya llegamos a casa. La pasamos súper bien en esta obra de teatro de princesas. Voy a llamar a tu papá para contarle todo lo que pasó. ¿Qué es esto? ¿Dónde están mis cosas? Dios mío, ¿qué es esto? No puede ser. ¿Me han robado? Ya va, cariño, ya va. Quédate ahí un momento. No llores, cariño, no llores. Ya va, vamos a llamar a papá. Esto es horrible. ¿Qué pasó aquí? ¿Aló? Simba, tengo una súper emergencia. Han robado la casa, Simba, por favor, auxilio. Sí, escúchame, no sé qué pasó, pero no hay nada en la cocina. No hay nada, ni siquiera hay comida. Las ollas, los platos, todo, hasta la laptop no está. ¿Qué puedo hacer? Sí, las puertas estaban cerradas, pero no sé en serio por dónde entró. Quizás rompió la cerradura. No sé, Simba, no sé qué hago. Está bien, yo voy a llamar a la policía ya mismo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Nos han robado todo. ¿Quién ha entrado a la casa? Nos quedamos sin nada, Susan. Ni siquiera tenemos ahora de comer. Solo este cereal que dejó ese monstruo aquí. Voy a llamar a la policía. ¿Aló? ¿Señor agente? Sí, han entrado a mi casa. Por favor, auxilio, venga pronto. Buenas, llegué tan pronto, me indicó.
Miren cómo han dejado mi cocina. Ya no tengo nada. No puede ser esto. Me han robado y solo salí al teatro con mi pequeña. Yo sabía que Sima se iba a ir y iba a pasar algo porque es que nunca me puedo quedar sola. Porque es que me siento tan mal. Yaya, cálmese, por favor. Usted está embarazada y tiene una bebé. Por favor, cálmese. Auxilio, por favor, ayúdeme a atrapar a este ladrón. ¡Claro que sí! Todos los agentes de la ciudad de Avatar World, por favor, alerta 25481. Ha estado un maleante fuera y ha robado una casa, una propiedad privada. Por favor, el que tenga información, averigüe y me avisa para atrapar a ese bandido. Muchas gracias, le agradezco. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mi pequeña? Aquí tenemos al bandido y aquí están todas sus cosas, señorita. Ya hemos capturado. Muchas otras veces había estado robando casas. Al parecer es un bandido de por aquí de la ciudad. Pero no se preocupe, ya esto se va a terminar. Va preso y para la cárcel. ¡Ay, muchas gracias! Ya pudimos por fin recuperar todas nuestras cosas. Gracias, señor oficial. Usted es un ángel. Ya me voy a comunicar con Sima para contarle que todo ha salido bien. Usted, más policías como usted, por favor, para esta ciudad.